Hola, buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Un honor, como siempre, poder estar aquí en este lugar, desde el Barrio Milis, Córdoba, Argentina, y a donde quiera que llegue estos videos de Dios a través de su Espíritu Santo, quiere que lo veas. Lleguen mis saludos, sea la hora que sea. Eh, hoy estamos en vivo a partir de las 20 horas y bueno, ya entramos en el día santo y eso es lo importante para este día de marcar que tenemos que aprender a separar un día a la semana. Y esto tenemos que darle gracias a Dios de que nos enseñó esto para poderlo hacer todo de acuerdo a su santa voluntad. Gracias por estar ahí al frente de esta cámara, de este, yo de este lugar y usted en su casa. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir quizás hasta con su familia que está ahí. Bueno, es un honor para mí, vuelvo a reiterar. Y qué importante que todos juntos podamos estar en un mismo día, apartado y señalado de los, desde los comienzos de los tiempos, hermano, para apartar el Shabbat, para tener un día ya separado de este mundo. Deje que el mundo corra, el mundo no se va a salvar. Muchos del mundo se van a salvar, pero el mundo no va a ser salvo. Sí, todos sabemos que estas cosas van a acontecer y bueno, entonces se un día a la semana, deje que el mundo corra a sus deleites, su apetito, a hacer la carne, a hacer las cosas que le da la gana, olvidarse que hay un Dios, creador de, de creador y hacedor de todas las cosas. El mundo no lo reconoce a Él como Dios, por el contrario, adora cualquier cosa que sea de piedra, de madera, o de, o de piedras preciosas, o de piedra normal, común, nomás, así que con cualquier cosa se hace un ídolo, con cualquier cosa se un Dios, lo cual es abominación para nuestro creador, que realmente él hizo. Yahweh es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y él, él instauró el Shabbat por causa del hombre, hermano para qué para que tengamos un día de descanso y dios lo enseña que si él trabajó seis días y el séptimo descansó hermanos porque si aún dios toma un día para mirar y observar todo lo que hizo ¿sí? es bueno para nosotros dios no tiene tiempo eh, no tiene años no tiene sus días no tienen fin pero nosotros si sí nos cansamos si sí nosotros tenemos eh, altos y bajos si sí nosotros tenemos subidas y bajadas y, y si sí nosotros terminamos cansados Estamos en un cuerpo que cargamos, nuestra alma está metida adentro y el cuerpo va pasando facturas a, a medida que pasan los días y eso es importante, por eso Dios hizo un día. Él se paró el séptimo día y se paró y, fi, y miró todo lo que había hecho y ahora eh, él se, solamente se entretiene y solamente está dispuesto a escuchar a la voz de su pueblo desde aquí de la tierra. Él para todas sus actividades en el cielo para estar en un contacto, en una cita semanal que Dios tiene con su creación. Bueno, aquellos que lo reconocen como Dios, Yahweh es Dios y Yahshua, nuestro Salvador y Mesías, está sentado a su diestra y nos dejó su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y esto es el vínculo que tenemos con Él. ¿sí? Por eso Él dice que quiere que seamos uno, como tú, Padre, y yo somos uno, que todos seamos uno. Bueno, en este día tenemos una unidad. En el, en el Espíritu, si todos entendemos y comprendemos que estamos en un día apartado, que tenemos una cita no obligada, porque no es una obligación para nadie, pero Dios lo deja. Si quieres contarte con el Creador y quieres ser bendecido, bueno, separa un día a la semana usted verá que el mundo va a correr a sus actividades las la cosas van a seguir va a seguir naciendo gente va a seguir muriendo gente va a seguir gente trabajando va a seguir gente haciendo sus actividades el coronavirus no va a parar y hay guerras en distintas partes del mundo como hemos estado comenzando ayer y hoy volveremos a hablar así que el mundo corre co, corre su carrera corre su día y bueno lo importante es que usted estamos en este mundo pero no somos de este mundo el que nos guarda, el que nos guarda, él quiere que estemos un día apartado. Deje que el mundo haga sus cosas y usted enfóquese hoy. Olvídese de sus preocupaciones, lo que no pudo solucionar antes la semana, quizá lo que no terminó. Bueno, ahora no es momento para hacerlo. Son 24 horas. Así como Dios nos habla de un diezmo, de una décima parte, así también nos, nos pide un día a la semana. Y eso es importante para que usted esté entendiendo esto, hermano, que, que si para Dios es importante que nosotros tengamos un día a la semana para que no nos olvidemos que somos ovejas de su prado, creación suya, deseo de su corazón. Cuando usted tenga un Shabbat toda, todas las semanas. Usted nunca se va a olvidar de ese creador. Los que no guardan el Shabbat, eh, del labio lo honran, tienen una hipocresía porque no se acuerdan de él. Se acuerdan en el momento en un culto, que cosa que hoy está cerrado, en un culto íntimo que cualquiera pueda hacer. Pero Dios quiere que tengamos un día. Hoy es el culto, hoy es el día de congregarse o el día de juntarse. Y estamos unidos en el espíritu. El, el templo del cielo se acaba de abrir a nosotros en la calle de la tarde. Se nos han abierto las puertas al Shabat y está ministrando en el Shabbat Yahshua, a nuestro Mesías como el, como el sacerdote según el orden de Melquisele. Entonces, Él está ministrando, nosotros somos sus obreros, somos sus siervos y compartimos con Él y eso es lo que queremos hablar. Entonces, que todo lo que Él quiera decir, podamos ser voceros de su voz podamos ser el que ayuda a interpretar y, y que todos juntos, si Él lo está haciendo, nosotros también. Entonces Él está mirando a lo alrededor de todo el mundo, a todos que están guardando el Shabbat, y Él se reconcilia como un padre que se yo cuando está toda la familia reunida en una mesa, o cuando un pastor va a iniciar una reunión y están todas sus ovejas ahí. Bueno, hermano, eso es lo mismo que Él cuenta en un Shabbat, así que siéntase honrado, nos sintamos honrados de que hayamos sido invitados por el Creador del cielo y del universo, hermano. Que el creador de las cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por él, para él y en él. Y sin él nada existe. Así que él está ministrando en este día. Así que sentámonos honrados porque mucha gente no entiende, tiene los ojos velados y o ignora voluntariamente o. Realmente no lo quiere aceptar. Si usted ha aceptado esta cosa, siéntese honrado, siéntese en su silla, acomódese en este Shabbat. El culto dura 24 horas, cenamos, almorzamos, merendamos, desayunamos, dormimos, compartimos la palabra. Tenga 24 horas separado de aislado. De todas las cosas comunes de su vida para que se pueda tener un día en contacto con la creación de Dios y con su creador. Sí, aprende a mirar las cosas que Dios ha hecho, mírelas, así como el hombre más sabe la tierra, Salomón, disertó sobre todas las cosas creadas. Miraba una mosca, hablaba de la mosca, miraba un mosquito, hablaba de un mosquito, miraba una araña, hablaba de la araña, miraba la langosta y hablaba de la, la, la langosta. Bueno, eso nos deja, si él fue un hombre sabio, el más sabio de toda la tierra, hermano. Bueno, nosotros tenemos el espíritu de sabiduría que está con nosotros, así que aprendamos a, a ver todas las cosas que ha hecho, porque todas las cosas las ha hecho buenas y para que el hombre las disfrute. Su pueblo es el especial tesoro que él tiene y su especial tesoro eh, quiere estar con su creador y eso es lo que tenemos esta cita. Esta invitación. Bien, ya acomodado ya en su casa, como ha podido, quizás está merenando o cenando o ya preparando la cena, vamos a compartir una palabra. Ayer estuvimos hablando del libro de Zacarías. El libro de Zacarías, ¿por qué? Porque como estamos hablando de, las, de la última semana, de la semana 70, lo que quizás mucha gente no entiende que ya quizás, antes que, si Dios no hubiera dejado estos siete años que quieran, hermano, que son de tribulación y gran tribulación, no son de ir de picnic ni de vacaciones. Eh, bueno, el mundo hubiera llegado a su final, pero Dios, antes de dar el final, ha dado por un prórroga siete años más. Esto es lo que usted tiene que entender, hermano. Que las cosas hemos vivido acá, hemos vivido de nuestra manera todos estos años. Y cuando llegue la, la semana 70, que va a ser para, un, para, para un, un séptimo mes en el calendario del Creador, el séptimo mes es septiembre, evidentemente. En, en el calendario, el calendario quizás lo tiene no, como, no, como noveno, pero en realidad es séptimo, septiembre es séptimo. Eh, cuando lleguemos ahí a esa fecha, hermano, el mundo, ya te, Cristo tenía que haber venido a pisar la tierra y estará su reino milenial, pero ha dejado por, por una semana más. Esos siete años es para que vea cómo la misericordia de Dios se extiende una vez más. Solamente que ahora van a subir los niveles de llamado, el nivel de disciplina y los, y los castigos que Dios va a dar para aquellos que no se arrepientan. Así que tenemos que mirar lo bueno de la Semana 70, que es por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Si usted guarda mandamientos y si cree en el Dios de Israel, usted es Israel, hermano. Pero yo no nací allá, no hace falta haber nacido. Pablo lo aclara perfectamente, los que guardan los mandamientos, los que siguen al Mesías judío, eh, Yahshua, nuestro Mesías, Jesús, que le decimos, yo siempre lo repito de la misma manera, eh, bueno, usted este es Israel, ¿por qué? Porque los mandamientos son dados para Israel. Así lo dice el libro romano, hermano. Los mandamientos son para Israel. Así que si alguien no los quiere guardar, y bueno, ¿por qué no es Israel? No hay por qué obligar a una persona que guarda el Shabbat o o guarde otras cosas que Dios ha guardado si no es si no es pueblo de Dios ¿por qué lo tiene que guardar no es no es no es requerimiento para el mundo pero si sí el extranjero el del mundo si quiere acercarse como una Ruth cuando dijo las palabras eh, de amor más profunda como una persona extranjera hacia, hacia Dios y, y a su, hacia su pueblo dice tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y voy a seguir todas las leyes todo lo que él diga voy a hacer eso lo dijo una Moabita, hermano que estaba descartado del pueblo eh, el Dios eh, no los acepta por desechar a Israel y por atacarlo, por no abrir las puertas. Un día hablaremos de estos temas, pero Ruth, una Moabita, eh, de ahí viene la descendencia de David y después de, de Cristo. Así que, ¿por qué? Porque decidió, dice: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Él, ella podría haber había quedado viuda, había podido eh, ir a otro lugar, estaban pasando hambre y necesidades en los tiempos de Ruth. Como en estos días, ¿sí? Señales de escasez. Y decidió lo mismo, viajar con su suegra, volver a Israel y aceptar al Dios de Israel y, uh, y tener las costumbres y guardar todas las obligaciones y mandamientos que es el pueblo de Israel. Así que de ahí viene que es tan extenso su misericordia. Bueno, para volver a la semana 70, lo que quiero marcar la importancia de los últimos siete años, usted tiene que entender que los últimos siete años terminan cuando Cristo viene y pisa la tierra. Por eso, va En su venida, hermano, va a matar a, a, al, al desolador, cautivo ahí por, por una eternidad. Y Satanás va a ser preso por mil años, hermano, en el abismo donde estaba el destructor. Va a, a pisar a todos sus enemigos que lo van a estar esperando en el valle de Armagedón. ¿Sí? Y luego va a poner sus pies en todo su subvenido, hermano. Y luego, cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos, va a haber una tierra nueva, eh, porque va, va a mover todos los cimientos de la tierra del súper terremoto que va a suceder cuando Cristo ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Y de ahí va a comenzar el milenio. De ahí va a comenzar el milenio. Y va a reinar a Cristo sobre esta tierra. Ya nos vamos a olvidar de todos los reinos pasados, del egipcio, del asirio, del babilónico, del medio persa, del griego, del romano y del, y del islam. Lo vamos a olvidar de todos estos reinos, hermanos, y solamente va, va a gobernar Cristo con las leyes que tenemos puestas aquí, por eso la importancia de seguir sus mandamientos, porque te estás preparando para vivir en el reino de los cielos, hermanos, cuando Cristo reinando. Y la, y la, disciplina ya no va a ser con una varita de, 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 rama de árbol, sino con vara de hierro. O sea que, cuando eh, Cristo discipline, eh, va a golpear duro, hermano. Así que, no, no sea masoquista, no intente, voy a ver cómo duele el golpe de Cristo. No, yo prefería mirar que sus ojos de cariño, de amor de afecto, y que Él nos va a instruir en Torah. Él nos va a enseñar y nos va a explicar todo. Así como vino hace dos mil años atrás a explicar, la Torah le preguntaron por el divorcio, la ofrenda, si era lícito dar dar eh, tributo, todo lo que le preguntaron, eh, porque él vino a instruir en la Torah, y cuando venga el milenio, él nos va a enseñar todo lo que hoy quizá está una nebulosa, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero bien. No estamos en tinieblas, aunque sea tenemos una sombra para seguir. Así que bueno, ¿por qué es lo importante, Zacarias 12? Porque bueno, esto daría, ya sabiendo el final, que es cuando Cristo viene, nos faltaría saber el comienzo. ¿Por qué? Porque es importante saber cuándo empieza la semana, porque ya de ahí va a terminar todas las cosas. Donde más información tenemos a lo largo de toda la Biblia es a la mitad de la semana cuando comience la gran tribulación por eso Cristo nos manda a leer el libro de Daniel para que estemos integrados cuando de tribulación se pase a gran tribulación eh, eh, a, a grandes rasgos la gente quizás no vea una, una diferencia, bueno, es como que hoy estás pagando una boleta de 100 pesos de la luz y mañana te llega una boleta de un millón de pesos, ahí sí creo que la entenderían, ¿no es cierto?, si te estás pagando una boleta de 100 pesos de luz y mañana te llega una boleta de un millón de pesos, bueno, la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó acá? Con esto no lo puedo pagar. Bueno, a ver si con estos pequeños ejemplos tontos que le pongo se da cuenta de que de tribulación a gran tribulación hay una palabra, bueno, que, que ponemos en medio, gran, ¿sí? Bueno, que eh, se multiplica muchísimo y no tiene nada que ver. Y si la tribulación no es... Eh, ...fácil de pasar, imagínense la gran tribulación... ...los primeros tres años y medio se le llama tribulación... ...cuando hablo de tres años y medio porque la semana tiene siete años... ...siete años... ...los primeros tres años y medio se llama, se ha, se llama de gran tribulación... ...si lo puedo decir así... ...y los segundos cuarenta y dos meses ya es gran tribulación... ...lo cual Cristo dice no hubo nunca ni la va a haber jamás... ...el libro de Daniel capítulo doce ya lo hemos leído... ...también dice exactamente lo mismo... Así que eh, Cristo está repitiendo Torah, lo que ya Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, habló. Cristo lo volvió a repetir, porque Cristo vino a cumplir y hablar todas las cosas que estaban escritas. Así que es importante. cuando terminan los siete años? Bueno, ya lo hemos visto. Estamos viéndolo, por decir así, y vamos a ver mucho más detalles, que es cuando Cristo venga por segunda vez. Ya no va a venir a nacer en un pesebre donde su madre no tuvo un lugar digno donde pueda nacer su hijo. Sí, lo van a acostar en un PC, en un lugar donde comían los animales, porque no había lugar. Eh, eh, y ni va a venir a entrar a Jerusalén un año más tarde, si lo puedo decir así, eh, montado en un burrito, manso y humilde. No viene como manso y humilde, viene montado en un caballo blanco, ahora viene como rey y como conquistador. Así que eh, cambia drásticamente, ya cumplió su trabajo. Vino, por eso dijo consumado, es, porque vino, venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tenía que morir en la Pascua, aproximadamente entre las dos tardes a las tres de la tarde, y así lo cumplió. Él vino como un siervo sufriente, como lo marca el libro de Isaías, pero ahora viene como rey y conquistador. Ya en su venida, antes que pise tierra, hermano, ya se nota el efecto de su venida. Que cuando pise el lagar en su venida, no pisó la tierra, y hermano, ya el peso de su presencia. La sangre llega hasta la altura del hocico de un caballo, que es un metro ochenta aproximadamente, por 344 kilómetros de largo, el río de sangre que, que, del de lagar de todos los soldados de todo el mundo que lo van a estar esperando. Cuando ponga sus pies donde se fue como lo vemos en el libro de los hechos y como lo vemos en los en lo, en lo evangelios, así como le había visto ir, así va a volver, Él se fue en los montes de los olivos y Zacarías nos muestra que viene iba a poner sus pies en el monte de los olivos. Ya un ángel también se lo dijo a los discípulos cuando Cristo fue alzado delante de sus ojos. Así que eso es lo que es hacer las conexiones a través del Espíritu Santo. Es la mente que alcanza sabiduría, que logra hacer las conexiones de todos los versículos bíblicos y ponerlo en tiempo y forma y para que vea cuánto se estuvo hablando. La mitad de la semana es la más crítica. Comienza con la quinta trompeta 30 días antes. Van a, ya, hay una estrella ya hemos hablado de esto tenéis que ver los videos anteriores que hay una estrella abre el abismo y sale el destructor abadón sí y sale con un, por cinco meses con la langosta que ya hemos, ya hemos también hablado un poquito de esto y vamos a dar mucho más detalle cuando vayamos al libro de, de Ezequiel y de otros libros eh, proféticos que son ejércitos que invaden que van a invadir Israel. Y iban a torturar y matar. Y luego la sexta trompeta, que las críticas, quinta y sexta, incluidos los siete truenos, que tiene la sexta trompeta, ¿para, Para que, Hasta que venga Cristo. Y ahí tenemos casi 42 meses de gobierno mundial eh, de la bestia aquí en esta tierra. Nosotros nos vamos eh, unos días antes, ¿sí? El primero del séptimo mes. Nosotros nos vamos unos. Si lo puedo decir unos 22 días antes para que usted tenga en cuenta este detalle, porque por causa de lo escogido, los días son acortados, sí, entonces no vamos a estar en todo ese término cuando ya sea finalizado el proceso de la ira de Dios cuando caiga sobre la tierra. No estamos puestos para ira. No estamos para, estamos puestos para alcanzar salvación. ¿Y de qué nos salva tu Mesías? ¿De qué te ha salvado? De la ira del Padre. Entonces Él va a venir a sacarnos en la fiesta de trompeta para sacarnos de aquí por causa de escogido. Nos van a sacar diez días antes, el primero de un séptimo mes. Así que esa es la importancia. Ahora, la mitad de la semana comienza unos 30 días antes ya con la quinta trompeta y 30 días después ya va a estar la sexta sonando la sexta trompeta. Estas son las, más, las claves más críticas, por eso gran tribulación, porque ya es un ataque directo al que cree en Dios o sigue el Mesías. ¿sí? El mundo ya va a estar integrado, va a haber un gobernante mundial, ya se encumbró a la mitad de la semana y ha comenzado su gobierno. Y de todo aquel que no lo adore y no reciba su nombre, su marca eh, o su número, bueno, no va a poder comprar ni vender y, y lo va a mandar a matar. Ahí viene por eso gran tribulación. Los segundos tres años y medio. Los primeros tres años y medio no es directamente proporcional a la iglesia. Eh, son tribulaciones que va a vivir el mundo entero. Lo estamos viendo con los desastres y todo naturales que están pasando, las tormentas, súper tormentas, super granizadas, super sequías, súper inundaciones y señales en los cielos, lo cual Cristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 no, nos recomienda escuchar y ver para que podamos entender los tiempos finales. Pero es para todos, o sea, va a ser para usted y para su vecino. No hace falta que, no, no está esperando Cristo que se arrepienta. Ahí es donde vamos a tener la oportunidad de hablarle a, a la gente cercana, cuando la gente pregunte qué es lo que está pasando, viene el fin del mundo, bueno, ya la gente está más preparada para escuchar los acontecimientos finales. Así van a ser los primeros tres años y medio, donde va a venir, va, todavía nos falta surcar y pasar el sexto sello, el séptimo sello y las primeras cuatro trompetas eso es lo que va a abarcar los primeros tres años y medio sexto sello tres séptimo sello y primera segunda tercera y cuarta trompeta treinta días antes de la mitad de la semana va a sonar la quinta trompeta todo eso ya lo vamos a anotar en el pizarrón sí estoy esperando la semana que viene cuando todos ya podamos estar en YouTube ahora estamos por Facebook like y gracias a Dios que hay mucha gente que lo está mirando pero hay, hay gente que no tiene acceso a Facebook y bueno por eso no me quiero adelantar tanto pero tampoco eh, vamos a Adornar todos estos días, vamos a seguir creciendo y usted me, a, me va a ayudar desde su casa para instruir a todos los demás. Recuerden que el, el que conoce a Dios, cuando llegue estos tiempos finales, se va a esforzar y a actuar. Así que ya no es trabajo mío solamente, sino también trabajo suyo. Ya tenemos un poco el condimento de la mitad de la semana, donde la max, toda la información está en la mitad de la semana, Tesalonicense está hablando de la mitad de la semana, ¿sí? Y también de la, del fin. Sí, y lo mismo el libro de Apocalipsis. Lo que nos falta poner un poco a tono es cuándo comienza. Y bueno, de ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuándo empieza la última semana? Y es ahí donde las fiestas del Señor son lo importante para poder establecer en tiempo y forma. No seguimos a un Dios desordenado, sino que tenemos un Dios de orden. Si Él cumplió las cuatro primeras fiestas en tiempo y forma, fue el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo, cumplió la Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y lo hizo el día correcto, un catorce del primer mes, cuando la cebada está madura y murió en tiempo y forma. ¿Cuándo? Y bueno, a las tres de la tarde, entre las dos tardes. Después de haber cumplido todo lo que tenía que hacer y hizo el trabajo del sacerdote y también el trabajo del cordero. Luego tenía que ser enterrado antes que comience el día quince y cumplió en tiempo y forma la fiesta de panes sin levadura. Por eso Nicodemo, sí, se apresuró. Con otros con otro, eh, para enterrar a Cristo, con, colocarlo en una sábana nueva, perfumarlo un poco y meterlo en, en, un, en una tumba nueva de José de Arimatea que también fue un seguidor del Mesías. Cae el día 15, ya hay cada uno puesta en su casa, ya no tiene que hacer nada. Es el día más solemne del año, por decir así, la fiesta de pan y sin levadura y va a estar ahí por tres días y tres noches. Tres días y tres noches, va a estar en el corazón de la tierra. En realidad no estuvo en la tumba, sino que estuvo en el corazón de la tierra. Bueno, es un tema muy apasionante, porque cuando hablamos de la fiesta del Señor, tocarlo. Bien, eh, luego aparece en público el domingo a la mañana. ¿Por qué? Porque es una fiesta pública donde el sumo sacerdote tiene que hacer una expresión pública, cortar las gavillas que estaban ya atadas de antemano para hacer la primicia porque primero se le da a Dios y después el hombre y el sacerdote puede tener. Entonces, Cristo cumple ese tiempo y forma cuando ya los que había resucitado, cuando Él expira cuando Él dice, consumado es, resucitan los muertos de un cementerio contigo, ¿sí? Y, quedan, y se quedan ahí, no van a salir del cementerio hasta que Cristo nos salga primero. El sacerdote tiene que ir a delante. Pero ya to la gavilla y van a esperar tres días para que puedan salir y da testimonio a la palabra de Dios que verás que se los ve caminando por Jerusalén a Santos y profetas que todo el mundo sabía que estaban muerto y enterrado en ese cementerio Cristo se lo llevó y se presentó delante del Padre y presentó su ofrenda en su mano vino con su ofrenda en su mano a la primicia Luego, desde ese día, se comienza a contar, desde el día de la primicia, desde el domingo a la mañana, comenzamos a contar la cuenta de 50. Siete semanas cumplidas serán y vamos a llegar al día 50, 7, 4, 7 por 7, 49, vamos a llegar al día 50, la fiesta de. Pentecostes, donde Cristo cumplió su promesa que no nos iba a dejar solo y que iba a enviar su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta ahora vivimos esa bendición de que Cristo haya cumplido esa palabra. Pero todas estas fueron las fiestas de la primavera, Pascua, primicia, panes y levadura y Pentecostes. Pero ahora vamos camino a la segunda ronda de la fiesta, que son las fiestas del otoño, que son todas en el séptimo mes. El séptimo mes es en el calendario del creador. Si el calendario creador inicia el año en marzo, para cuando la cebada está madura, el séptimo mes va a ser septiembre. Gracias a Dios que nos ha dejado esa pista, que aunque muchos estén con un paradigma dentro suyo, que creen que septiembre es nueve, cuando es septiembre es siete. Y llegamos a, a la fiesta del Señor a la cual hoy estamos alimentando para llegar ahí y Él va a cumplir la fiesta del otoño, que le, lo que le falta cumplir, la sombra profética de su segunda venida. El primero del séptimo mes es la fiesta de trompeta, la fiesta de trompeta es la fiesta de los anuncios, la fiesta de los anuncios. Cuando Cristo venga van a haber trompetas sonando, anunciando que viene el Rey de Reyes, ábranse las puertas eternas, como dice el Salmo. Luego va a cumplir el día de Yom Kippur. Ahora va a sentarse como juez sí, y rey y ahora va a jugar primero a su pueblo el día 10 de un séptimo mes. Diez días después de fiesta de trompetas, cuando él venga, vamos a tener el tribunal de Cristo. Y cinco días después vamos a entrar a la fiesta de Tabernáculo que vamos a estar en las bodas del Cordero que dura siete días más uno más, el último gran día de la fiesta, como nos cuenta en Juan. Entonces, y ese... Es, Octavo día es cuando Cristo después se va a montar en un caballo blanco y viene en su segunda venida a la tierra. Ahora sí viene a pisar la tierra. El primero del séptimo mes es la fecha más importante para el cristianismo, para el mesianismo, si lo puedo decir así, que espera al Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo no va a venir un día como un ladrón en la noche porque ya nos dice cuándo va a venir. ¿Cuándo va a venir él? Bueno, la palabra de Dios no nos deja en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Él viene para una fiesta de trompeta que casualmente se llama la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Pero como a veces tenemos miramos la Biblia de una manera muy occidental, no entendemos que la Biblia fue escrita por y para los judíos. Así que tenemos que tener la mente de Cristo, que eran judíos, para poder interpretar. Sí, y no irnos por la rama para tratar de hacerle decir algo a Dios que no tiene sentido, con que nadie sabe el día ni la hora que puede ser hoy, mañana o pasado. No. La fiesta de la trompeta es el día y la hora que nadie sabe. Por eso está el sexto mes, donde ya nos preparamos, porque sabemos que cuando aparezca la nueva luna, estaremos en, en el primer día del séptimo mes. Ya la gente estaba preparada con su ropa, todo listo para ir a la fiesta. Si te sorprende la luna, no tenés tiempo de prepararte para ir a una fiesta. De ahí viene que de antemano se prepara. Ya vamos a tener las parábolas de las diez vírgenes, que cinco se prepararon con mucho aceite, como para dos días, y otra tuvo aceite para un solo día. Casualmente la fiesta de trompeta, si no es hoy, es mañana. ¿Por qué? Porque hay que esperar la hora correcta. Desde que la luna deja de verse hasta que la luna vuelva a verse, a veces pasan en el séptimo mes. En la obra que Dios ha dejado, es una ley que Dios ha puesto en el séptimo mes que no se sabe cuándo aparece la luna. Y es una fiesta que hasta que no aparezca la luna no podemos dar inicio. ¿no? Puede ser la mañana, la tarde o la noche. A la hora que se vea la luna, comienza la fiesta de trompetas y se anuncia por todas las montañas de Israel. Y nosotros lo hacemos desde aquí, desde Córdoba. Cuando lo vemos, lo hacemos por el celular, por todo el sofá. Entonces, ¿qué es la importancia? Bueno. Pero este año no viene Cristo. Vamos a tener la fiesta de trompeta, pero no viene Cristo. ¿Por qué? Y porque no se han cumplido todo lo que se tiene que cumplir. Hemos estudiado el Apocalipsis, estamos viendo el libro de Daniel, ahora estamos en Zacarías, pero sí está la fiesta de trompeta, pero no viene Cristo. No se han cumplido todas las cosas que tienen que cumplirse. Entonces, ¿qué puede pasar este año? Bueno, dadas las circunstancias, las señales, los desastres que hay, el Cambio climático, que no es provocado por el hombre, o saque eso de la cabeza, hermano. Eso, el gobierno y las Naciones Unidas, la ONU, quieren hacer, echarle la culpa al hombre que por tanta fábrica, tanta producción, tanto esto. No, estamos destruyendo la tierra, no le que la menor dura, pero no es, el cambio climático no viene por esto. El cambio climático viene por los ciclos que tiene que cumplir la tierra, y bueno, hermano, ya se han, eh, ya. Hemos agotado el recurso natural de la tierra que puede dar para comer para tanta gente. Entonces, si usted desmonta, bueno, después cuando viene la lluvia, te arrasa la lluvia porque no hay árboles, ni ramas, ni arbustos que paren el agua. Si usted cambia el curso de un río, hermano, cuando viene un una aguacero fuerte, va a volver a tomar su curso, por más que le hayan puesto un parado en por delante. Todo eso es lo que provoca el hombre. Por eso los primeros años, tres años y medio es provocado prácticamente por el hombre. ¿Sí? Por todos los desastres que van a ver. ¿Y entonces cuándo comienza la semana? Bueno, aquí donde nosotros ponemos, vuelvo a repetir, la columna vertebral de la Biblia, lógico que es Cristo, pero a través de sus fiestas. Yo siempre cuando digo así, para notar la diferencia, ¿para qué quiere una columna vertebral sin una médula? La médula, todo el sistema nervioso se comanda de ahí, bueno. Y para qué querés, pero sin, sin el esqueleto el cuerpo no se sostendría. Entonces, para que podamos entender desde Génesis, Apocalipsis, hay que poner la fiesta del Creador en el medio, los cuales están prácticamente instauradas y señaladas desde el libro Génesis 1:14, cuando puso señales en el sol y en la luna para contar los días, los meses y los años. Para señalar las estaciones. Y vamos a llegar al séptimo mes. Desde el libro de Génesis te están diciendo que tenés que apuntarle al primer día del séptimo mes. Tener las fiestas señaladas. Los días apuntados por el Creador. Como el Shabbat es un día apuntado por el Creador. Entonces, el libro de Zacarías nos va a mostrar lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Y ya se están escuchando rumores y tambores de guerra. Te voy a tratar, vamos a tratar de volver, vamos a volver a leer Zacarías 12 y vamos a tratar de explicarnos un poquito más de lo que explicamos ayer, porque es la importancia de lo que tenemos que ver, la señal de que hemos entrado a el tiempo que los, el tiempo de los gentiles termina y ahora va a comenzar que Dios le va a volver su mirada a su pueblo y cuando leemos el, el libro de Jeremías, hermano, tenemos claramente que ahora vuelve sus ojos con gracia y misericordia para su pueblo. No es que va a soltar la mano a, a los gentiles, pero ya terminó su tiempo y ahora la gracia solamente te puede alcanzar. Pero ahora Dios va a fijar sus ojos más sobre su pueblo. Yo siempre pongo, una, pongo un ejemplo tonto que los que me conocen lo han escuchado muchas veces. Si usted está haciendo papa frita y huevo frito, ¿a cuál le presta más atención? A las dos cosas. Pero ¿cuál requiere más atención? El huevo frito. Está haciendo papa frita y huevo frito. El huevo se va a hacer más rápido que la papa frita. Pero está haciendo dos cosas a la vez. Pero quiero que me entienda: la papa frita se va a seguir cocinando. Pero hay que prestarle especial atención al huevo porque va a salir primero. Bueno, es más o menos para que usted entienda el ejemplo de lo que se interpreta que cuando Dios dice que ahora va a volver su mirada a su pueblo. Cuando él vuelve a su mirada a su pueblo, ahora Israel va a llegar. Dios va a cumplir su promesa que toda la tierra que le prometió Abraham, ¿sí? cuando por eso lo sacó de la, de la tierra de los caldeos, hermano, para eh, darle una tierra prometida y se va a cumplir delante de nuestros ojos la promesa desde el río Nilo hasta el Éufrate, cruzando por toda Arabia, desde el Nilo, desde donde cruzaron por el Mar Rojo, hago una línea, ¿sí?, para arriba hasta donde termina el Éufrates, que es en el Golfo Pérsico, todo eso le pertenece a la tierra, todo eso es la tierra de Israel, todo lo que Dios le prometió a Abraham. Y aunque el mundo entero se oponga a esto, Dios va a cumplir su promesa. Es ahí donde vamos a arrancar los últimos siete años. Esto va a suceder en una fiesta de trompetas, lo cual estamos casi a dos meses y unos días para que esto se cumpla. ¿Te estás preparando? Es una pregunta que te hago y no me haga una retórica y de qué, hermano, hermana, despierte, quedan dos meses y es muy posible que entremos a los últimos siete. ¿Qué estás pensando? ¿Ni te de vacaciones este año? ¿Estás pensando en cambiar el auto, pintar tu casa? ¿Qué estás pensando? Despierte, despierte porque las cosas te gusten o no, él va a cumplir todo lo que Dios ya ha predicho de antes. Y va a volver su mirada, y cuando vuelva su mirada al mundo, eh, a, a su pueblo, el mundo va a volver, va, va a apuntar y va a mirar con malos ojos a Israel. Y cuando eso suceda, bueno, un espíritu de gracia y un espíritu de oración y de llanto va a caer sobre ellos cuando vean cómo los va a salvar milagrosamente de una, una derrota fatal donde todo el mundo va a estar muy expectante de lo que va a pasar en Israel y van a creer que Israel va a ser extinguido. Y no va a ser así, Dios va a salir a, a su encuentro y el mundo entero va a ver cómo el Dios que operó con Moisés, el Dios que operó con Josué, el Dios que operó con David, el Dios que estuvo con Cristo, hermano, lo vamos a ver en nuestros tiempos, cómo Dios va a obrar a favor de Israel. Israel va a poner, ahora hermano, mire, Netanyahu quiere anexar Judea y Samaria, unos pedacitos de tierra. Hermano, cuando, suceda la sema, cuando inicie la semana 70, en un mes de septiembre, va a recuperar desde el Nilo, desde Egipto, hermano, toda la tierra del Sinaí, todo lo que pisaron las plantas de sus pies, desde que cruzaron el Mar Rojo hasta el Éufrates. Debería buscarse un mapa o mirar en internet cuál es el Nilo y cuál es el Éufrates. El Nilo nace, por decir así, o desemboca en el Mediterráneo, ¿sí? y cruza casi todo África, es el río más largo del mundo. El Éufrates sale de nace en Turquía y termina cruzando todo Siria y llega hasta Irán, el Golfo Pérsico. Y la planta de los pies es la mitad de Arabia, incluido el Monte Sinaí. Esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham y ahora se la va a dar. Ni la ONU ni todas las naciones del mundo van a poder detener la promesa que Dios ha dado y se va a cumplir delante de nuestras narices. Despierte. Despierte y te nombrará Cristo. Deje de soñar. Deje de mirar cartelitos con un arco y todo va a pasar, todo va a salir bien. Estamos a víspera. Hoy, oh, pastor, qué pesimista que es. ¿Qué quiere que sea optimista? Yo no soy de aquellos pastores que te van a decir, ya no vamos a juntar, ya vamos a juntar esto, hermano. Sabrá Dios, estamos a dos meses de que puede empezar la semana 70, los últimos siete, que quiero recalcar lo que hablé hace un ratito: debería haber venido Cristo en este septiembre. Pero por unas semanas, por causa de su pueblo y de su santa ciudad, va a cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y ya Netanyahu, si está en el poder, no solamente va a tomar Samaria y Judea, hermanos, van a tomar desde el Nilo hasta el Éufrates. En el año 67, en la guerra de los seis días, Israel reconquistó el monte Sinaí, hermano, la península de Sinai, y se la devolvió por promesas de paz con Egipto. con Egipto Y no hubo promesas de paz. Egipto ha comprado nuevamente aviones de última generación a Rusia, lo mismo que sucedió en el 67. Deberían mirar un poquito más Noticias Internacionales, dejar mirando tantas películas. No estoy en contra de una película buena. Tómese su tiempo si quiere, pero no deje de mirar lo que tiene que mirar. Porque cuando las, los que tienen que hablar no hablan, las piedras hablan, hermano. Todos los pastores tendrían que estar hablando de esto, todos los ministerios tendrían que estar hablando de esto, alertando a su pueblo las cosas que vamos a entrar. No. Con un, con un optimismo que vamos a volver a juntar, todo va a pasar, están tratando de acomodar la iglesia para ver cuántos pueden entrar, con una distancia social, hermano, eso no va a pasar más, no volvemos más a la normalidad, no sé qué parte no entras de esto, si antes estaba acostumbrado a abrazarte con tu hermano, besarte, saludarte, olvídate, nos vamos a acostumbrar a vivir con un barbijo. Hacer call en cada lugar que tiene que comprar y esperar y todo dice, si no tiene barbijo, no puedes entrar. O sea, ya sin un barbijo no puedes entrar, no puedes comprar ni vender si no te pone un barbijo. No está viendo las señales explotándole delante de sus narices. Creo que es hora de despertar. Si usted sabe y entendido, espero que esté guardando alimento. No se preocupe por comprar una zapatilla nueva. Fíjese por comprarse un kilo de arroz. Por otro, vaya pensando en eso, porque si no hace eso, hermano, usted está más dormido que un oso perezoso, va muy lento. Despierte, faltan dos meses y puede iniciar lo que algún año va a iniciar. Esperemos que este año Dios mediante, antes empieza, antes termina, hermano. ¿Qué parte de esto no entiende? Hasta que no empiece no termina. Y va a empezar con una guerra en el Medio Oriente. China y la India ya se están tirando tiros, ya han muerto soldados, hermano. Corea del Norte rompió relaciones con Corea del Sur. Una guerra que tiene casi 70 años, hermano. Y simplemente están en un alto el fuego nomás. No es que se terminó la guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Pakistán está de punta con India. ¿Sabe que Pakistán, India y China tienen bombas nucleares? ¿Eso es lo que lo frena? El primero que aporte el botón, hermano, va a tener que dar muchas explicaciones y no va a suceder eso hasta que Dios lo permita. Y si usted no tiene presente Mateo 24, usted está soñando, usted está durmiendo. Nación contra nación y reino contra reino. Todo el mundo va a querer sacar una, una parte y una tajada. Millones de personas en China están desplazados por las inundaciones que tienen, hermano. Ya le brotó un nuevo, la segunda ola del brote y es peor que la primera. Acá no hemos terminado la primera ola, hermano, que ya vamos a tener la segunda. Miren un poquito noticias internacionales porque las piedras están hablando. Hoy no se escuchan los profetas como antes. Los apóstoles no andan de acá para allá, hermano. O el coronavirus paró todos mini los ministerios del Señor. No los paró, hermano. Paró a los falsos. el profetas se han quedado sin trabajo. No tienen a quién estafar ahora. De la mano del pastor que los invita. Que le abre la puerta para que despojen a sus ovejas. Para que a profetizarles qué. Si hubiera sido un profeta de Dios, hermano, te hubieran avisado lo que venía. ¿Quién sabía lo que venía? ¿Y ¿Usted cree que Dios hizo algo sin saberlo? ¿Qué? No, Él lo dijo primero, nada más que ninguno de estos es, por eso nadie dijo nada. Y la mejor manera que veas si estás alineado con tu creador es que no te haya agarrado con deudas. Porque si te metiste en créditos y en cosas que pagar antes de marzo... Que Dios te ayude, hermano. No has orado, no le has preguntado a tu creador si hacías o no lo hacías. Lo hiciste porque se te dio la gana. Bueno, aguántesela. Pero muchos siervos y muchos pastores ahora que lo pague la gente. No, anda a vender tu casa y paga lo que vos creíste que Dios te dijo. Estamos a un par de meses de septiembre. Los colapsos económicos siempre son en septiembre. Ya hablamos un poquito de eso ayer. Usted lo puede mirar en estadística. Me, me, pregúntele a Google, a Wikipedia. Busque información y va a ver que todo el viernes negro, el septiembre negro. Siempre es septiembre. Oh, casualidad. No, es que Dios tiene sus tiempos. Así como el, tenemos primavera, otoño y verano, tenemos sus tiempos, hermano. Y los años semita o semita se cumplen. Y cada seis años, cuando no se deja desgastar se la tierra, Dios le pasa la factura al mundo. Por eso tenemos un colapso económico cada siete años. Y comienza a contar, y si vuelve el 2001, 2008, 2016, bueno. Debería haber escrito en este septiembre si llegamos al fin de, del ciclo, los 120 jubileos. Pero por una semana más va a ser una extensión de las cosas y vamos a entrar para que se cumpla todo lo que está escrito aquí. Porque si el pasara, más su palabra no pasara. Así que espero que despierte, hermano. Hoy mi, mi llamado es una reflexión: llamarlo a reflexión. Despierte, deje de soñar, deje de planificar cosas. ¿Por qué no planifica más bien dónde va a guardar mercadería y cómo la va a guardar? Aproveche el tiempo tiene internet para asesorarse o cómprese un libro, revista de cómo se guarda mercadería porque si no hermano ¿a quién le va a golpear la puerta cuando tenga hambre? y no solamente lo Biblia le dice todos los economistas de Argentina y del mundo están diciendo viene una crisis que nunca hubo claro, si usted mira Canal 12 y Canal 8 no te lo van a decir mire otras noticias y va a ver cuánto, busque Gaste tiempo en esto, hermano, porque las piedras están hablando. Se espera una crisis de la que no hubo nunca. Ya no es sectorizada la crisis. No es como el de 2001 que nos tocó a nosotros, 2008 en Estados Unidos, 2016 en Europa. Esto ahora va a ser todo el mundo, hermano. Todos los países están quebrados y están hablando un reseteo. ¿Sabes qué significa un reseteo? Nadie le paga a nadie, todos empezamos con saldo cero. Pero tenés que tener un plan para salir. Es ahí donde viene un gobierno mundial. Y ya tenemos todas las pautas dadas. Estamos a dos meses. Despierte. Cambie su rumbo. Fíjese que su brújula debe tener algún problema, no te está marcando el norte. Sáquese la idea de volver a una normalidad. No hay normalidad. Uno no puede salir a pasear ahora. Uno no quiere ir al campo y no puede ir. Aquí en Barrio Libertador hay cuadras que no podemos entrar. A unas cuadras de acá. Mire, Buenos Aires, hermano. Y no se vuelve a la fase 1 porque no hay forma de sostenerlo, hermano. Porque esto quebró la economía. Todos te dicen: si en tres meses se hace una cuarentena, se puede decir así, el virus se termina, pero se termina la economía de cualquier país. De ahí es que algunos lo tomaron y otros no, y bueno, por eso vemos más casos de un otro, porque no hay forma de salir. O Guatemala, o peor. Bueno, han explotado los sellos delante de nuestra narices y no nos dimos cuenta, se está cumpliendo. Que ahora viene guerra, nación contra nación, donde uno va a alzar la mano con el otro, lo que dicen los sellos ya, se está, ya está sucediendo. Ya ni siquiera te hablo de Siria, hermano. Que todos los días hay muerte. Turquía, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos están metidos ahí, España. Ahora el Líbano, perdón, el Libia. Zacarías 12. Bueno, oye pastor, no estás retando a todos, no te estoy retando, te estoy exhortando. No es lo mismo retar que exhortar. La palabra de Dios es útil para enseñar dar Darwin, pero la profecía, hablar de lo que viene, lo que Dios dice que iba a venir, es exhortar, edificar y consolar. Primero se exhorta, ¿por qué? Despiértate. No puede ser que sigas durmiendo tu vida como que todo va a salir bien. Porque quizás te levantas la mañana, hoy está lindo, va a estar hoy, mira, hoy no llueve. Edifícate para entender. Si no creces en fe, estás muerto. ¿A dónde vas a ir? Es como cuando quieres subir al colectivo y tu tarjeta no, te, no tiene crédito, ¿A ¿dónde va? ¿Va a pedirle fe a algún pasajero como cuando no te falta la, boleta, eh, la tarjeta? Y esto es para edificar. Porque tenemos que hacer el trabajo de hacer llegar a cuanto más pueden. Acaso escuchen o dejen de escuchar. Porque mucha gente quizás tenga dinero y no va a tener nada que comprar. Te lo va a decir el verdulero, el carnicero, a no ser que ustedes no vayan a hacer las compras, hermano. Vaya y pregunte. La gente huele. La gente sabe. El mundo te lo dice. La presión se siente. Y usted quiere tener fe que todo va a pasar bien. Bueno, fíjese dónde tiene su hermano. Zacarías 12. Vamos a arrancar. Vamos a hacer el paseo que hicimos ayer, se si lo puedo decir. Y vamos a agregar algún detalle. Bueno, como siempre, estos encabezados son lo mismo que en el libro Apocalipsis, hermano. Y vamos a ver que los profetas del Señor, ¿cómo encabezan las cosas? Primero, dice profecía de la palabra de Yahweh. ¿Sí? Acerca de Israel, la boca de Dios, Dios va a hablar y va a decir acerca: va a apuntar esta profecía a Israel: y no esta, es para esta no es para el mundo, hermano, esta es para Israel. Esta es para Israel. Yahweh dice: que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho esto. Lo mismo que encabezado. El que estaba muerto, el que ahora vivo, el que tiene la llave, el primero, el último. ¿Se acuerda el libro Apocalipsis? Debería acordarse un poquito, ¿no? El mismo encabezamiento. Para que no tenga duda de quién va a hablar algo sobre Israel. La profecía de Zacarías 12 sobre Israel. El mundo... Es parte del complemento de todo esto. Y para que una profecía se cumple, tiene que haber un sujeto y un predicado para que una oración esté completa. Uno más. He aquí pongo a Jerusalén, Israel, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Bueno, está aclarando. Yo pongo a Jerusalén en el medio de un problema. Va a ser el problema del mundo en especial para la, todos los que tienen a su alrededor de Judá cuando vayan a sitiar a Jerusalén parece un juego de palabras pero ponga a Jerusalén en el medio lo que tiene alrededor esto va a mover los cimientos de todas las naciones a su alrededor ¿quiénes son las naciones a su alrededor? Egipto Gaza Palestina el Líbano Siria, Jordania y sí Jordania, Arabia. Eso es todo lo que tiene Israel. Mire un mapa y se va a dar cuenta actual todo lo que tiene alrededor. Dios va a poner a Jerusalén por una copa que los va a hacer temblar. Cuando habla de una copa de ira, habla de una copa de ira. Cuando habla de una copa de vino, habla de una copa de vino. Habla algo lleno. Los va a mover a todos sus vecinos. Y miren para qué, cuando venga el sitio contra Jerusalén, ha puesto el límite, van a entrar en Judá, van a entrar a mi tierra, pero van a llegar hasta la puerta de Jerusalén y van a ver que Jerusalén va a ser algo muy pesado para levantar y todo lo que la quieran levantar, pues la van a pasar mal. En este caso son las naciones alrededor. Usted quiere, por favor, súmele una cita, Salmo 83. Ahí tiene situadas las diez naciones que están alrededor, ¿sí? las naciones alrededor de Jerusalén, que se juntan para destruir a Israel para que no sea nación. Irán lo está diciendo todos los días, hermano. Hezbollah lo está diciendo todos los días. Jamás lo está diciendo todos los días. El rey Jordán no lo está diciendo. Si toman a Judea y Samaria, acá se viene la podrida. Quieren borrar Israel del mapa. No lo van a hacer nunca. Israel va a permanecer en su lugar. Es promesa de Dios. En el sitio contra Jerusalén. Jerusalén se va a convertir en una copa que va a hacer temblar a todas las naciones. Uno más. Y piensa que lo tenemos delante de nuestras narices, hermano. Y en aquel día, cuando invadan y citen Jerusalén, te voy a parafrasear. Yo pondré a Jerusalén por una piedra pesada para todos los pueblos. ¿eh? Todos los que la quieran cargar serán despedazados. En el 67, hermano, si no me recuerdo, son cinco naciones, siete naciones que atacaron en el 67 la guerra de los seis días. En seis días se terminó. Ahora viene todo alrededor. No fueron todas, ahora van a venir todas. Y todo el que quiera hacerse cargo de Jerusalén. El mundo musulmán quiere Jerusalén como capital. Al qud le dicen ellos. Serán despedazados. Así que si Siria, Palestina, el Líbano, Jordania, sí Jordania, Egipto y parte de los árabes quieren ataca, van a atacar a Jerusalén, hermanos, miren cómo van a quedar despedazados. Cuando vayamos al libro de Amós va a ver cómo los quema uno por otro, uno por uno, uno por uno. Ya hay profecía con esto. Todos los libros hablan de esto. Este es los, los enemigos del Creador. Bien, dice, punto, coma, no? Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ya hay una segunda profecía. Siempre en Jerusalén es el, el ombligo del mundo, el centro. En, Zac en Zacarías 12 no está hablando que son los pueblos de alrededor, las naciones que están alrededor. Pero aquí no aclara que esto van a ser despedazados, pero bien que todas las naciones del mundo se van a juntar contra ella a la mitad de la semana con la invasión de Gog, que viene de tierra de Magog, cuando llegue el juicio también a Judá y a Israel por los pecados que tiene, porque Dios es justo, va a castigar a todas las naciones alrededor y va a usar el castigo de los escorpiones a la mitad de la semana. Luego le va a hacer juicio a ellos cuando termine, cuando venga Cristo. Pero Judá e Israel no se quedan sin, sin castigo, porque también hay pecado. Ya lo vamos a ver cuando vayamos al libro de Amós. Quiero separar las naciones alrededor que van a atacar ahora con la que después va todo el mundo cuando ataquen en la aviación de Gog, de tierra de Magog. Uno más. En aquel día, vuelvo a repetir, mire cómo señala ese día. Debería prestarte la atención o prestar atención en esto. Aquel día, en aquel día, en aquel día, cuando Jerusalén se ha sitiado. Dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo. No crean que van a invadir Hezbollah montado a caballo, hermano. Van a venir en camiones, en tanques, furgonetas, tanquetas. Los caballos van a estar un poco locos, hermano. Cada vehículo... Va a salir disparado para cualquier lado. Es como que alguien tiene el control de todos esos vehículos. Voy a ir con pánico a todo caballo. No van a saber lo que tiene adelante y una persona con pánico, un caballo con pánico dispara por cualquier lugar. Hágase una imagen y con locura el jinete. El jinete el que monta el caballo. El caballo está en pánico porque no entiende lo que está pasando, se asustó y el jinete está, piru, está pirucho. El caballo va a tirar tiro para todo lado, hermano. El tanque va a tirar tiro, va a andar como loco. Su torreta va a girar a los 360 grados y va a andar disparado, no va a atacar en orden. Más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. ¡Guau! ¡Wow! Si los ojos de Dios dan sobre ti, hermano, ¿quién te podrá hacer frente? ¿Quién estará contra ti? Si Dios es el que te guarda. Dios no está con los que vienen a atacar, Dios está con los atacados, pero Él puso a Jerusalén en el medio. Es una espina que está metida en el Medio Oriente. Israel es una espina y la quieren estirpar y no van a poder porque a Dios se le ocurrió. Es su tierra, es su pueblo y es su monte. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Ahí la tiene. Y todo a caballo y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, no solamente en pánico, sino con ceguera, van a perder el control de las armas de guerra. Va a pasar como en la antigüedad que se mataban los unos con los otros, como en Gedeón y otros casos. Se van a asustar y cada uno va a tomar su espada, su arma contra su compañero, no se van a dar cuenta quién es el enemigo y quién es su amigo, uno más. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, está hablando de los que gobiernan Israel, ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh los ejércitos Dios, Sí, porque Judá está invadido y Jerusalén no han entrado. Ya han tomado toda la tierra de Israel, falta tomar Jerusalén. La copa pesada ya entraron por Tel Aviv, ya entraron por todo lugar, hermano. Ya han tomado toda la tierra, menos Jerusalén. Dios vuelve su mirada a Judá y ven que Jerusalén está peleando. ¿Sí? Ni que Dios esté con ellos, es la última fortaleza que les queda. Uno más. Y en aquel día, otra vez en aquel día, su Pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre la leña. En el medio de la invasión, lo que los dirigentes, lo, la gente de guerra, hermano, va a ser como fuego encendido entre medio de leña, hermano. Están en el medio del problema, los jinetes están locos, se están matando entre ellos, no hay un orden de batalla. Y encima están ellos a destruir y destruir y destruir. Y como antorcha andiendo entre gavillas, hermano. Si ahora usted llega a ir a la sierra de Córdoba, no se le ocurra prender fuego, porque al mínimo chispa, hermano, no, siempre se quema los, toda la sierra. Ya está lista para. Hay una sequía bárbara. Cualquier chispa enciende la sierra. Entiéndanse esto. Ellos van a ser como que andan con un fuego en medio de una gavilla que está lista para quemarse. Todo se va a incendiar, como dice el libro de Amós: le prenderé fuego, le prenderé fuego, le prenderé fuego. Por tres pecados de escalón, le prenderé fuego. Por tres pecados que hizo el cuarto, no se lo perdono. Cuando vayamos al libro de Amós, se va a entretener un rato, hermano. Ahí sí que va a haber sangre. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Los vuelve a marcar. ¿Qué son los pueblos de alrededor de Jerusalén? Bueno, ya se los dije. Y Jerusalén será habitada una vez más en su lugar, en su lugar, en paz. Y cuando haya paz, se puede hacer un tercer templo. No pueden hacer un templo ahora con los musulmanes pegando, tocándole las narices. Uno más. Por eso creemos que inicia la semana 70 con la guerra de Zacarías 12. Y, le, y librará Yahweh las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David, el habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. Lógico, el único que no pueden entrar en Jerusalén y Dios pesa con justicia. No, va a librar primero Judá. Todo lo que estaba invadido va a librarlo y va, y va a terminar con todo lo que lo están rodeando. Se lo parafraseo de esta manera para que tenga una imagen de cómo va a ser esta guerra, hermano. Porque Dios no nos deja en tinieblas, solamente hay que trae a los días de hoy. ¿No le encantaría, no le encantaría caminar como Pedro eh, por las aguas? Ah, si eres tú, que yo también camine. Bueno, ven y te dice el Señor. ¿Y no quieres caminar sobre este mundo? Si miras este mundo te vas a hundir, pero si tienes tu mirada puesta en Cristo no te vas a hundir. Porque si tiene un descrito, no va a sacar, pero te va a decir: ¿por qué tuviste poca fe? Las aguas es multitud, multitud de mundo. Hoy el cristiano caminamos sobre las aguas de este mundo, pero con los ojos puestos en Jesús. Trae la palabra al día de hoy, porque el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Uno más. Estamos caminando sobre este mundo, hermano. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. En aquel día Yahweh, de vuelta a aquel día, defenderá al morador de Jerusalén. Si Yahweh contigo, ¿quién contra ti? ¿No es cierto? Y el que entre ellos sea el, fuera el débil. Si hay uno en Jerusalén que sea débil, en aquel tiempo será como David. Mira, hermano. Sansón va a quedar hecho un poroto con cualquiera que esté habitando en Jerusalén. En aquel tiempo será como David y la casa de David, como Dios, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Nadie les podrá hacer frente, hermano. Dios lo va a exterminar a todos sus vecinos. Por eso en la guerra de Gog y Magog no se menciona ni Egip no se menciona a Egipto, a Palestina, ni el Líbano, ni Siria, ni Damasco, ya está todo destruido. En aquel día yo voy a procurar procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Él va a procurar, hermano, algunos se van a salvar. Pero todos los que entraron a su tierra van a morir. Todos los que vengan y entren en Israel van a morir. Así que si vienen 10 millones de personas, 10 millones de, todo van a morir 10 millones de personas. Si mil tanques, si me, me quedo corto, todos van a ser destruidos. El avión que pase por Israel va a ser bajado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Hermano, Después de ver cómo Dios los va a salvar milagrosamente, solamente queda Jerusalén y está sitiado. Todo Israel está tomado. Y de pronto Dios mueve su mano a su favor. Ni cuando sacaban el arca, hermano, que acá donde creemos que aparece el arca, Dios da una victoria sobrenatural. Y viene un espíritu de gracia, porque es un día de Yom Kippur. Dios ellos van a sentir que han sido perdonados todas sus maldades y de oración van a darle gracias a Dios porque vean cuando vean la mano de Dios a su favor hermano van a llorar a moco tendido y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por como se llora por un hijo en ejército, afligiéndose como por aquel que se aflige por un primogénito debería parecer el arca porque van a mirar al que traspasaron. En este momento no están mirando al que traspasaron. Pero en ese día, cuando Dios le dé la victoria sobre todo los enemigo que tiene alrededor, es una seña que para que miren al traspasaron, acá se tiene que cumplir lo que está en el libro, en Juan, en las cartas de Juan. Dios ha dejado un testimonio en esta tierra de su Hijo. Y el testimonio de Dios que ha dejado es mucho más que cualquier testimonio de muchos hombres. La sangre y el agua. Esto dan testimonio en la tierra. Cuando Cristo murió, para que tus pecados y los míos, su sangre tuvo que caer sobre el altar más sagrado del planeta Tierra, el arca del pacto. Dios había preparado un altar para su hijo, en el mismo lugar donde... Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el mismo lugar sacrificaron a Cristo. Dios se preparó un cordero sustituto. Debajo, en una caverna, estaba el arca. Y para que tus pecados, si no fue así, para que tus pecados fueran perdonados los míos, tiene que caer la sangre en el arca, en la tapa del propiciatorio. La cual Pablo, en el libro de dice, no se puede hablar muchas cosas en detalle. Una vez que tengan esta victoria, aparece el arca y van a ver cómo Dios lo defendió milagrosamente. Pero van a ver en el arca el testimonio que Dios ha dejado en su hijo, el que traspasaron. Pero como muchos no entienden el libro levítico, no vamos a entender el libro de Hebreos. Porque la sangre de Cristo habla mucho mejor que la sangre de Abel. Habla mucho mejor que la sangre de toros y de machos cabríos y de corderos que es el testimonio que Dios ha dejado de su Hijo sobre la tierra. El sacerdote siempre salta, una vez al año entraba en salpicaba de sangre, siempre en el lado oriental, nunca en el lado occidental. Pero la sangre de Cristo cayó en el otro lado, para que ni siquiera se le ocurra confundirse. Por eso van a ver al que traspasaron, van a reconocer la sangre de su Hijo. Hoy no lo quieren reconocer porque tienen los ojos velados, pero ahora les va a abrir los ojos. Y ahora van a entender cuánto le han estado diciendo, predicando, evangelizando, que Cristo es el Hijo de Dios, que derramó su sangre y que está sobre el altar del Arca del Pacto. Y se van a largar a llorar porque no pueden creer todos los años que tuvieron velados sus ojos. Pero si no fuera por eso, nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero ahora Dios le va a devolver la vista. Si en su ceguera fuimos beneficiados, imagínense cuánto más cuando reciban luz. Uno más. Ve todo lo que está metido acá, que no está literalmente, pero solamente que hagas conexiones vas a entender si tiene las fiestas del Señor como el esqueleto de un cuerpo. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadribón en el valle de Meguido. Ya hubo una vez que lloraron mucho por un problema que tenías que mirar de la concordancia para ver. Simplemente te quiero mostrar que ahora Dios va a ver cuánto están llorando, cada uno por sí, familia por sí. Todos sienten la gracia de Dios, todos se han dedicado a la oración y una persona cuando llora porque está quebrado, porque se ha arrepentido, y porque siente gozo. Eso tiene que meter en este combo. Los ojos de Dios se vuelven a ellos. Nadie los toca. Los defiende. Le da un espíritu de gracia. Saben que han sido salvados de una forma milagrosa. Aparece el arca. Ven al que traspasaron. te cree que lo, los rabinos no saben esto? Sí lo saben, pero no lo quieren aceptar. Porque están pegados sus ojos. Y cada uno por sí. No me voy a poner en detalle cada uno, pero todos lloran amargamente. Todos se abrazan los unos a los otros. En realidad, se va a abrazar el hermano mayor con el hermano menor. Van a recibir al hijo pródigo, al Israel que estaba perdido. Ahora se van a preparar para recibirlo. Cuando tomen toda la tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates, cruzando todo el monte Sinaí, Arabia, van a tener tanta tierra y tan bendecido hermano que usted va a ver que Cristo va a juntar a todas sus ovejas en su tierra. Van a abrir las puertas para llenar todo este lugar, porque van a tener la promesa de Dios que le hizo Abraham delante de sus narices. Y ahora van a ser mucho más abiertos que, lo han sido, que, lo, que hasta hoy. Esto es lo que está metido acá, que sin entender las fiestas del Señor y sin comprender tu no puedes vincular un versículo con otro. El Día de la Gracia, porque han sido quitadas tus culpas. Porque hay alguien que ha pagado tus pecados hace dos mil años y su sangre cayó sobre el altar de Dios en esta tierra, la tapa del propiciatorio. Y ellos saben perfectamente dónde se salpica la sangre de corderos y machos cabríos. Como nosotros no tenemos ni idea, porque somos muy occidentales, no entendemos este propósito, pero ellos sí lo saben. No puede estar manchado un lugar y la sangre, el testimonio de la sangre, recuerde que en la sangre está la vida. Por eso Cristo está vivo, su sangre está viva. Va a hablar porque está ahí. El arca, del, el arca del pacto a, aparece, comenzó la semana, los últimos siete años. Y ahora no tienen ningún parate, ningún obstáculo para hacer su templo y en menos de siete meses lo van a tener construido. Para que eso se dé, se, tiene que ser en una fiesta como esta, de trompetas y de Yom Kippur porque los meses que vienen van a ser para llegar a la Pascua en la Pascua que viene van a comenzar el continuo sacrificio de acuerdo a la profecía de Daniel de la profecía de los 2300 tardes y mañanas por eso siempre en la Biblia tanto en el libro de Daniel y el Apocalipsis está hablando de los que han alcanzado sabiduría porque los entendidos comprenderán los otros no van a entender Así le ponga usted todos los versículos en orden, no lo van a entender. Porque no se les da la gana de entenderlo. Porque siguen con un optimismo que todo va a cambiar y que todo no, no vuelva a cambiar nada. Así que más vale que se prepare. Y te voy a hacer una recomendación para terminar porque quizás cuando usted no entiende lo que se llama tribulación y gran tribulación, en la Segunda Guerra Mundial tampoco entendieron. Les recomiendo que mire películas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. El otro día estaba hablando con gente de mi familia y les recomendé lo mismo. Porque a lo mejor digo, mira, ¿por qué no te acostás en tu cama? Estás tranquilo, te pones el televisor en la pieza. Y mirate unas cuantas películas. Basada en hechos reales que hay un montón. Y mira lo que pasó en todos los lugares donde los nazis tomaron, ¿qué le, ¿qué le hacían a los judíos? Ellos no querían creer. Había médicos, profesionales, empresarios, capitalistas. No, como que a ellos no les iba a tocar. No, a ellos también les tocó. Un perro valía mucho más que ellos. Los despojaron de todo y murieron de hambre. Y los que morían, o como morían. Violaban a sus mujeres, a las niñas. Si usted no mira estas películas, quizá le cueste entender, porque primero se basa en esto, la palabra de Dios se cumple, primero envía pescadores, después envía cazadores. Teodoro Gerre empezó casi antes de los años 1900 a decir, vuelvan a su tierra. Y no volvieron. Los que volvieron se salvaron. Hitler, 10 a 15 años antes de llegar al poder, estaba diciendo lo que iba a hacer con los judíos. No lo escucharon. ¿Quién era lo que hablaban? Los pescadores. Pero de luego los pescadores vienen los cazadores. ¿Saben lo que pasa en la mitad de la semana? Ya no hay pescadores, ahora solo hay cazadores. A Pedro no, lo decía, no le dijo que, que deje de pescar peces porque ahora. ¿Va a ser pescador de hombre? ¿Y qué es usted, hermano y hermana? ¿Pescador? No somos cazadores, los otros son cazadores. Un pescador tiene hasta misericordia, ve un pez, un pez, lo sacó, ya está pescado. Pero lo ve chico y lo larga el agua. Algunos pescan por deporte, ni siquiera es para comerlo. Pero un cazador no. No vuelve a la casa sin algo para mostrar, mirá. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, los que no escucharon a los pescadores, vuelvan, salgan, salgan de Europa, salgan de Polonia, salgan de todos lados, salgan de ahí porque Hitler, porque Hitler, no salieron, fueron casados, hermano. Y yo quiero que nos mire para que vea cómo cambia la mitad de la semana por una gran tribulación. No valemos los cristianos, los creyentes, un perro tiene más valor que cualquier creyente. Lo mismo. Dios ha dejado una sombra, que hay películas, fotos y videos, para dejarnos una muestra. Si usted no lo hace, usted quizás va, va a vagar en su mente y no va a entender nada. Mírelo. Y dígame si no se le va a caer una lágrima en algún momento. Prepárese. Porque si empieza la semana, en tres años y medio vamos a pasar por eso lo mismo. ¿Por qué usted cree que Cristo no te manda a los montes? El pescador te manda salir de las ciudades. Porque si no te vas, vas a ser cazado, perseguido y alcanzado. Despierta. Bueno, todo esto vamos a estar mirando todo en este Shabbat, tenemos todo un día. Mírese unas cuantas películas que yo le estoy diciendo, ¿no? Entreténgase un ratito. A lo mejor le cae la ficha, hermano. Y cuando cae la ficha, bueno, se abre el entendimiento. A lo mejor con un ejemplo de una película, mira un poquito en perspectiva porque todo lo que fue va a ser. Ahora, si usted quiere seguir jugando al optimista, Dios de alguna manera me va a salvar, usted no está escuchando a Cristo lo que te dice. A la mitad de la semana, 30 días antes te dice, andate corriendo los montes, escapa por tu vida. Ya tendrías que haber ido antes. Porque ahora vas a ser casado. Y el casado no tiene misericordia. Lo que tiene misericordia son los pescadores que anunciamos un evangelio, si lo quieren creer bien y si no, no hay problema, no lo matas. En cambio, el Islam, si no te convertís a su religión, te matan. Un cristiano no mata a otro por no convertirse. Pero el Islam sí. Si no te convertís, es un infiel y merece la muerte. Mire cuántas cosas todavía nos quedan para poner detalle. Bien, vamos a, quizás alguien quiere hacer una pregunta, lo que hemos hablado, tenemos todo el día para hablar esto, que el Espíritu Santo te dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que lo puedas comprender. Y mañana a las 7 de la tarde vamos a estar aquí, en este lugar, bueno, para compartir, cerrar el Shabbat. Y agregar algo y que usted me comparta también algo del Shabbat que ha vivido con respecto a todo esto que, estemos, a lo que estamos hablando para que podamos edificarnos los unos a los otros. Me encantan los saludos, soy feliz cuando me saludan y agradezco muchísimo la deferencia que tienen conmigo. Pero también me gusta cuando ponen algo que edifiquen a todos. Así que, por favor, estudie y edifique a otros. Jonathan Luna, hola pastor desde La Pampa. Alta Italia, Dios le bendiga. Gracias, Jonathan. Desde ayer que estamos en contacto a través de Facebook Live. Dios te bendiga. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Ponela por práctica, míralo y preparemos, ¿no? Porque estamos un par de meses que puede llegar a comenzar los últimos siete. María Cecilia. Ollardo, buenas noches, Pastor Francisco, Dios te bendiga. María Cecilia, gracias por tu saludo. Juan Calver, Sabal Salón, bendiciones, Pastor, y a todos los hermanos. Gracias eh, de parte mía y de todos los que eh, estamos recibiendo tu, tu bendición. Gracias. María Cecilia Osaro, bendiciones para todos. Qué que bueno escucharlo nuevamente con una sonrisa. Gracias, gracias, ma, eh, María, por tu contacto, cariño. Ale Fabi eh, Malnis, Sabal Salón, gracias. Eh, Ale, gracias, Dios te bendiga. Susana Nieva, Shabbat Salón Pastor Francisco y a todos los hermanos. Gracias, Susana, por estar en contacto. Bueno, estoy viendo muchos nombres que están montando en YouTube. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar también en YouTube. Tengan un poquito de paciencia. Silvia Nava, Shabbat Salón Pastor. Bendiciones a todos los hermanos, con muchas bendiciones y saluditos para todos. Gracias, Silvia. Liliana, Lilian Salomón, Shabbat Salón para todos. Gracias. Qué bueno, ¿cuántos están guardando el sábado, hermano? vio que no soy yo solo. Pascual Quiñones, Dios te bendiga. Chabal Salón, querido hermano, gracias Pascual, que te encuentres bien y espero que no necesites nada, como siempre, y que sepas que, bueno, aquí estamos para lo que necesites. Gracias, saludo a vos y a toda tu familia. Chabal Salón, de Salvador, de Salvador La Venia, desde Anizacate, gracias Pastor, bendiciones para usted y para toda su familia. Igualmente, Salvador, te aprecio muchísimo, ya sabes, fuerza y adelante. Desde el Valle Aimal. A, a, a del Valle, el Maño... Bendiciones por escucharlo, Pastor Francisco. Gracias. Eh, me suena tu nombre, pero no, no me acuerdo. Como no puedo ver las caritas, no... Eh, pero me suena. Eh. Eh, dice, me gustaría. Eh, eh, eh. No, 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 no la alcanzo a distinguir en el televisor, pero gracias, pero me suena. Quizás nos conocemos. Eh, Mayra Cáceres García García. Hola hermano, pastor. Una duda. Si somos Israel. ¿Seremos parte de la mujer que es llevada al desierto para ser guardada y sustentada? ¿O parte del remanente y el resto de su descendencia que, guardará, que guarda los mandamientos, el testimonio de Jesús, el cual es perseguido por el dragón? Bueno, eh, es lo que yo siempre digo, Mayra. Eh, la novia, la esposa sigue al corredor por donde quiera que va. sí. Y yo creo que a veces ya el hecho de estar casado y tener obligaciones es muy difícil seguir a Cristo. La, la Biblia lo aclara perfectamente. ¿sí? Eh, yo creo que, bueno, eh, solamente Dios tiene la tabla de valores de ser esposa o, o de ser descendencia, pero lo importante es que tenemos que tener claro que una y otra somos perseguidos. ¿Por qué? Por creer en el Mesías. ¿sí? Si tenemos la gracia de, de que ser parte de la esposa, bueno, bárbaro, pero si no, seremos de los convidados. Estamos invitados a la fiesta. Sí entonces eh, lo que le sigue en el cordero a donde quiera que va suena mucho a misionero, hermana, y yo pongo un punto, yo creo que en esa parte no no entro en ese rubro, sí porque tengo obligaciones diarias, porque tengo familia, porque tengo otras cosas, y aunque quisiera hacer más no puedo, sí, pero el que no tiene carga que es soltero o que no se casó, bueno, no tiene problema de salir de viaje, no anda preocupado en tener una casa. Eh, bueno, seguirlo a Cristo no es tan fácil, como lo vemos en el libro Cantares, ¿no? Así que, pero de todas maneras, de uno a otro somos perseguidos. La mujer es perseguida, Israel es perseguido y los descendientes son perseguidos. Así que, de alguna manera, Dios no sabe guardar a todos. Gracias, gracias, Mayra, por todas, todas tu, tus aclaraciones. Uno más. Eh, Sheila Jamín el Shabal Salón, hermano, hola Pastor, Dios te bendiga, Sheila. gracias por estar a, 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 por Facebook Live, Dios te bendiga. Irma Guevara, hola Pastor, soy el. Ah, soy engranaje de guerra, ¿eh? <laughs> ya lo puse bien. Bueno, Dios te bendiga, de Rosario, si no mal no recuerdo también. Eh, Maricel Rosales, bendiciones hermanos Feliz sábado para todos eh, Que que guarden este día maravilloso Gracias Mari por tu cariño tu afecto y bueno, por estar en contacto eh, eh, Irma Guevara El cambio climático es por 7X Sí, ya una vez que Fijemos todos estos puntos, vamos a hablar un poquito De 7X, sí eh, Tengan un poquito de paciencia para mostrar eh, Que sea 7X O el nombre que tenga Algo tiene que alterar La, la armonía del universo Alguien tiene que actuar para que sucedan ciertos eclipses como en el sexto sello, tiene que haber un cuarto elemento. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo importante es primero fijar estos puntos. Así que gracias por tu observación, un poquito de paciencia y vamos a hablar de 7X, sí. Mari, eh, Mariela González, ¿Sabas? salón, pastor, hermanos, hermanas, que ya los bendiga. Eh, soy Gabriel, gracias, Gabriel. Dios te bendiga por todo, Picudo, fuerza y adelante. Irma Guevara, cuando este, cuando este planeta se vaya, se vaya acercando. Eh, Va a haber más sequía, sí, Irma, sí. Y va a ser el que va a producir el sexto sello, creemos, el sexto sello, el séptimo sello y las primeras cuatro trompetas. Por eso creemos firmemente que eso afecta a vos, al tu vecino, a todo el mundo. sí. Eh, solamente que no he hablado hoy pues, por, por todavía del planeta sequía, porque primero quiero poner las bases bíblicas para poder hablar, para ver cómo puede ser este elemento que entra en juego. Yo estoy leyendo, estudiando y observando muchas cosas desde 2016, 2017, siguiendo este tema y veo cómo, cómo va. Nancy de Lima, mire, nos felicita y aplauso en vivo que, que, con un muñequito. Dios te, Dios te bendiga. Gracias, Nancy. Dios te bendiga. Fuerza. Eh, eh, Marcela Monge, feliz Shabbat, bendiciones, Pastor Yahweh, los bendiga, gracias. Miren, cada vez que ponen Shabbat, eh, digo, ¿cuánta gente, a cuánto le llega la le ha caído la ficha, no? ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios? ¿De cuánta gente que Yahweh, que el Salón, que la fiesta, y cuánta gente tiene los ojos abiertos porque Dios solamente nos puede iluminar a través de su Espíritu Santo? Así que los felicito, gracias. Eh, eh, Elvio Albano, tremenda palabra en este Shabbat, Pastor Francisco, que Yahweh, los bendiga, gracias, Elvio. Eh, Dios te bendiga a vos, a toda tu familia y bueno, que podamos entender, tenemos todo un día para masticar esto, para digerir y para alimentarnos, que no sea productivo, así que tenemos todo un día Diego Alejandro Camoira pastor Hermosa Prédica como siempre, Dios los bendiga a todos gracias eh, Diego por por tu cariño tu afecto y gracias por estar en contacto a través de este medio también, Tere Tejeda Feliz Shabbat Salón otro sábado más que nuestro Abba pone sus ojos sobre nosotros cuando amor, con amor y misericordia tiene para con su pueblo. Que nuestro Elohim nos llene de su Ruach, de su espíritu y siga dándonos sabiduría nuestro pastor Francisco, así nos sigue preparando para la venida de nuestro Señor y Salvador Yahshua, nuestro Mesías. Gracias, Tere, fuerza, adelante para vos y para toda tu familia así que dale, no baje los brazos Martín Sosa, bendiciones hermanos, bendiciones pastores gracias Martín por tu saludo y por tu fortaleza Cristina Prado, Chaval Salón, amado eh, Dios te bendiga, gracias estoy viendo todo un montón de nombres que los veía por, por Youtube y bueno digo, cómo será, cómo harán para verlo así que bueno, gracias, Mayra Cáceres de García Chaval Salón, gracias Mayra eh, fuerza y adelante, a vos y a tus padres también digo Alejandro estos días escuché la prédica de Javier Palacio, eh, predica como usted eh, Como usted lo conoce, sí, lo conozco, me parece un gran hombre de Dios, eh, santo, eh, te va a enseñar a guardar los mandamientos. No estoy de acuerdo en algunos puntos, evidentemente, eh, con respecto a circuncidarse y otras cosas más, pero eh, te lo recomiendo, ¿sí? No te, va, no, no te va a llevar por un camino equivocado, hay cosas que solamente el Espíritu nos va a dar luz y, y hay que entenderlo, ¿sí? Eh, pero no por eso, no porque tengamos una diferencia. Nadie no, tiene la verdad absoluta, él quizás puede decir lo mismo de mí, que no está de acuerdo conmigo, y eso es lógico. En algún lado puedo tener un error y yo todavía no lo veo, así que espero que alguien me lo haga ver con la palabra de Dios, pero sí, te lo recomiendo y sí lo conozco y sí lo escucho. ¿sí? He visto su recta final que habla un poco de todas estas cosas, así que está muy, bueno, está siempre al tanto, como yo digo, hay que mirar noticias internacionales para ver dónde estamos parados en el tiempo profético también. Florencia Goulding dice, chaval salón, pastor Francisco Sergio, Dios te bendiga, eh, fuerza y adelante, gracias. Franco Pérez, chaval salón, hermanos, que el eterno les bendiga. Bueno, a vos también, Franco, a vos, a tu, a tu madre y a toda tu familia. Raúl Chávez, salud, salón para todos, mi hermano, y, pastor, gracias, espero que te, te estés mejorando, ya está mejor, ya. Ya está mejor, bueno, sí, está un poco más pelado, me parece. <laughs> Dios te bendiga, bueno. para entre nosotros, gracias. Mario Rosales, saludo a mi hermana Maricel Rosales, que la amo mucho. Bueno, Mario Rosales, saluda también a, mi, a la hermana Maricel Rosales, que la ama mucho. Bueno, que Dios te bendiga, mira, saludo para tú, Maricel. Eh, Juana Guzmán, Sabal Salón, desde Buenos Aires, bendiciones, pastor, gracias. Dios te bendiga, fuerza y adelante, Juanita. Juanita, nos seguimos viendo mañana. 19 horas, vamos a cerrar el Shabbat y bueno, vamos a ver qué podemos, lo que el Espíritu nos dé en todo este día, si masticamos la palabra, ¿sí? Para sacarle provecho. Así que por favor, lea Zacarías 12, trate de hacer las conexiones y bueno, y vamos a seguir en este viaje para, para llegar a Puerto Seguro. Así que que Dios los bendiga, pasen un feliz Shabbat. Nos vemos mañana, Dios mediante, 19 horas. Gracias. Los amo mucho.